Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Se apoderan de los perversos, y
clamad al Rey. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Yeah.
Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito sea, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tu Iglesia, por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Que tus fieles, Señor, cubran nueva vida y cobren esa vida participando en la mesa de tu paz y de tu palabra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra. A ti te amamos, deseamos y conserva, a ti suspiramos, viviendo hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, el pueblo consagrado que alaba, bendice al Señor y que se siente entusiasmado de ser guiado por Él, de estar caminando junto a Él. Él está en medio de nosotros, nos santifica por medio de su palabra, esta palabra con la cual nos habla hoy, y también por su Eucaristía. Vamos a unirnos en la fe, pedimos al Señor por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, no solo de la paz, sino la paz misma, a quien los sembradores de la discordia no pueden comprender ni aceptar, quien ama la violencia, concede a los que trabajan por la paz perseverar en su propósito de hacer el bien, y a la luz de los que la obstaculizan, olvidarse del odio que en su corazón sane, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí,
porque el Señor me envía al Jordán. Respondió Eliseo: Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló, con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo: Que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías: Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. La religión, sin duda, es un elemento importante para la vida de cada persona y de su inserción en una comunidad o el pueblo a que pertenece. Ella influye en la cultura, los avances o retrocesos de la ciencia y de la técnica, y en el proyecto de la vida social, pero sobre todo repercute en la experiencia personal de cada individuo. Todos nosotros somos el resultado de un largo aprendizaje de vida y de una fe practicada y transmitida a través de la historia. Nos constituimos en herederos de tantas personas que vivieron un encuentro profundo con Dios, reflexionaron su fe y transmitieron sus conocimientos interiores. Un verdadero tesoro de sabiduría divina y humana. A cada uno de nosotros nos corresponde aprovechar la tradición recibida y buscar nuevos caminos de encuentro con la fuente de sabiduría y santidad, es decir,
dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestro interior y nos renueve, o bien quedarnos con costumbres repetitivas y con una religión de conceptos abstractos y sin compromiso alguno. Se trata, pues, de acompañar a los profetas y hombres de Dios que nos han precedido y aprender de ellos como lo hizo Eliseo. Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Esto quiere decir que conviene caminar junto a ellos, pues la comunidad nos sigue y observa, pero no se atreve a cruzar por sí sola el río que lleva hacia el misterio de lo infinito. Solo unidos a los verdaderos profetas podemos renovar los prodigios del pasado y realizar el nuevo éxodo hacia la tierra prometida, abriendo las aguas que limitan nuestro acceso al compromiso de la verdadera fe, al misterio que envuelve la vida de los seguidores fieles del Señor. Eliseo entiende la necesidad de continuidad. No solo se trata de volver a empezar, de opacar la experiencia de los anteriores, sino de continuar su misión con el mismo espíritu que ellos la han asumido a lo largo de toda su vida. Que yo sea el heredero principal de tu espíritu, pide Eliseo a Elías. Muchas veces nos encanta enaltecer a las personas santas y que consideramos han subido al cielo. Buscamos su reconocimiento, que sean elevados a los altares. Pero ¿quién se atreve a pedir su mismo espíritu, sus convicciones, su misión profética? Nada fácil. Sus proyectos y también sus pruebas y sinsabores. Elías asumió una misión nada fácil: ser el defensor de la unidad del verdadero Dios, denunciar la idolatría y el pecado del rey y sufrir como consecuencia la persecución, el odio y el desprecio de los dirigentes políticos y la constante soledad. Tenía un espíritu fuerte, lleno de celo por mantener la auténtica fe, erradicar las prácticas idolátricas y por restablecer el culto del único Señor, además de ser un hombre lleno de piedad y misericordia para con los más necesitados. Eso fue lo que pidió su discípulo Eliseo. Los prodigios son signos de la aprobación de Dios, pero no ahorran la responsabilidad ante las realidades terrenales y las limitaciones humanas. Muchas veces quisiéramos una religión de milagros, sin ningún compromiso con nuestra fe. El profeta, en cambio, confía en la palabra de Dios y sabe que no está solo. Por eso se deja arrebatar por el Señor y se entrega sin ninguna reserva. Aún el signo de su elección es donado a su seguidor. El manto, al igual que nuestra patria, el ayate, en Israel define a lo que es la persona. Eliseo ha recibido los mismos dones que tenía su maestro, las mismas encomiendas y una misión semejante, y la va a cumplir fielmente. La posesión de dicho manto para los discípulos simboliza la sucesión. Eliseo es el sucesor del profeta y van a retornar con él. Seguirán sus enseñanzas y proyectos, al igual que lo habían hecho con Elías. Como vemos, no se trata únicamente de pedir o de realizar ciertas prácticas externas, sino de asumir el espíritu de la persona que se sigue. Cuando no estamos convencidos del seguimiento, fácilmente caemos en la rutina, la superficialidad y la hipocresía.
Por eso nosotros los cristianos no estamos llamados a construir una fe de costumbres, sino a ser seguidores del Señor Jesús. Estamos llamados a asumir su espíritu y a concretar en nuestra vida sus enseñanzas, la fuerza de su evangelio. De ahí las instrucciones que hoy hemos escuchado en relación a las prácticas de piedad. No se trata de llamar la atención de los demás, de buscar la alabanza para nosotros, ser el eje de la vida religiosa. Los aplausos y las adulaciones ya son la recompensa. El centro de toda nuestra oración, ayuno y limosna está en asumir la misericordia de Dios, entrar en el misterio de su amor. Él conoce lo secreto, lo inaccesible para los demás. Lo que cuenta no es la apariencia. El valor de la vida no depende de la aprobación de los demás o del éxito, sino de cuanto tenemos dentro, dice el Papa Francisco. Ante este mensaje de las Sagradas Escrituras, conviene hacer un análisis de nuestro interior. Allí en el santuario de nuestra intimidad, confrontarnos ante los ojos de Dios. ¿Qué recompensa merecemos? El Papa Francisco, en el jubileo de los sacerdotes, recordaba su visita a México y se sentía agradecido por la oportunidad que tuvo de contemplar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Decía: mirándola y dejándome mirar por ella, oré por los sacerdotes. Insistió en lo que reflexionó con los obispos mexicanos. María nos mira de modo tal que uno se siente tan acogido en su regazo. Ella nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, debilidad omnipotente, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Asumiendo esta invitación del Papa, entremos pues en la mirada de nuestra Madre y aprendamos a dejarnos mirar por el Padre que ve lo secreto. En Él encontraremos nuestra recompensa. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Vamos a decir todos: Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Oremos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Por los agonizantes, para que los viste y cuide de los que sufren. Oremos. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Oremos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Oremos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad
y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, en los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que te seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe. También a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor esté siempre con ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan bonito día, buen retorno a sus hogares.